Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el segundo seminario del profesor Alberto Pino de la Universidad Adolfo Ibáñez en calidad de profesor visitante del Máster en Derecho de Daños. Ya lo presenté en el primer seminario, así que no voy a demorar, no voy a invertir nada de tiempo en esto. Simplemente anuncio el tema que va a presentar, que es acerca de daños punitivos o indemnización punitiva, el aspecto sancionador de la responsabilidad civil, derecho a daños, como quieran verlo. Ahora nos contará Alberto, la misma modalidad de siempre, así que es todo tuyo. Gracias. Bueno, buenas tardes o buenos días o buenas noches, de acuerdo a donde se encuentren. Es un gusto de nuevo estar con ustedes, aunque sea virtualmente. Tengo aquí un... ¿Se ve, cierto? Bueno, el día de hoy quería algo un poco distinto a lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada eran algunas ideas en torno a, o más bien, más generales, y apuntando a distintos temas. Aquí me voy a concentrar en un tema específico, que son las indemnizaciones punitivas o daños punitivos. Voy a hacer una presentación que de algún modo no presume que tengan algún conocimiento previo respecto a este tema, ¿ya? Entonces va a ser bien general y voy a ir introduciendo algunas consideraciones desde el punto de vista de los fundamentos, las justificaciones, que es lo que más nos interesa. Y en esa línea tengo varias ideas o trabajos que van en la línea de en esa línea, digamos, de justificar este tipo de indemnizaciones, de algún modo recuperar o intentar mostrar que este tipo de remedios tienen un lugar dentro de la responsabilidad civil y que se justifica ese lugar. Bueno, comienzo con un ejemplo, ¿ya? Que ya lo creo que lo mencioné la semana pasada. Es un típico caso que se menciona cuando se habla de los daños punitivos en Estados Unidos, de la compañía Ford. Ahí tienen unas fotos de un modelo, un Ford Pinto, que era este auto, que tenía este problema, ¿no? Que el estanque de combustible, de gasolina, estaba muy cerca del motor, y atrás, el motor estaba atrás. Entonces, eso implicaba un riesgo muy alto de que ocurrieran accidentes, eventualmente que existiera una colisión por atrás, y provocar una explosión. La empresa se da cuenta de eso, pero como le sale muy caro para la producción, decide igualmente sacar el modelo, y asumiendo los costos, sobre todo de la indemnización, asumiendo que va a tener que pagar una suma de dinero a las víctimas, pero aún así le sale más barato, más conveniente, igual sacar el vehículo. Y obviamente ocurre, ¿no es cierto? Aquí hay una víctima, la señora Gray, que conducía un Ford y muere producto de una explosión de estanque. Y también sufre lesiones el hijo de 13 años, ¿ya? Entonces, se determina una indemnización de 2,5 millones de dólares, lo cual es una indemnización, uno podría decir, adecuada en torno al tipo de situación en que nos encontramos. Pero lo que es llamativo, por cierto, son los 125 millones de dólares en indemnización punitiva que decreta el jurado, en este caso, en primera instancia. Después se reduce un poquito, bastante, digamos, se reduce a bastante menos, 3,5 millones. Pero aún así es una cifra bastante relevante, ¿ya? Obviamente la de 125 es lo más llamativo. Y aquí vamos a entrar entonces a delinear qué es lo que son la indemnización punitiva, teniendo en cuenta este caso inicial, ¿ya? Haciendo referencia constantemente a esta situación que, como van a ver, sirve mucho para entender cómo opera
los daños punitivos. Lo primero es una cuestión de denominación. Yo prefiero la designación de indemnización punitiva. Ustedes se fijan acá, le puse como indemnizaciones punitivas, aunque eso es un poco luchar contra la corriente, porque en español ya se ha asentado la idea de los daños punitivos, lo cual terminológicamente no es muy correcto, porque pareciera ser una traducción de punitive damages, pero la palabra damages no significa daño. Damages, en plural, significa más bien indemnización, ¿ya? Damage es daño, pero damages no es daños, entonces se tradujo literalmente, pero en realidad uno no puede decir, más allá de que es una traducción infeliz, el problema que tiene esa denominación es que justamente esta indemnización no se calcula sobre la base del daño efectivamente causado, sino que es una indemnización adicional a el daño efectivamente causado. Entonces, aquí lo vemos, ¿no es cierto? Estos 125 millones no tienen ninguna relación con los 2,5 que sufrió como daño, en este sentido, la víctima, ¿ya? Es un monto que se agrega adicional al daño efectivamente causado. Entonces, claro, si uno dice daño punitivo, tiene que estirar mucho el concepto de daño para acomodarlo a entender que aquí también hay un daño. Entonces, parece ser más adecuado en la noción de indemnización. Esa es una cuestión de simplemente de denominación. No creo que sea demasiado relevante, pero y muchas veces, de hecho, últimamente he estado utilizando simplemente la denominación de daño punitivo, pero nada más para no generar un problema de que no se entienda bien lo que uno está diciendo, porque como la idea en español está muy, muy esparcida de daño punitivo, parece que uno tiene que utilizar esa denominación. Pero en fin, haciendo esa aclaración, importante tener en cuenta que no es en realidad daño. Y acá, aquí les dejé también enunciado, después les puedo mandar este apunte, cuáles son los fundamentos. Esto bien ya nos adentra, nos pone en la discusión. Hay dos líneas o dos corrientes que fundamentan la indemnización punitiva o daño punitivo, que son por una parte un fundamento de carácter retributivo, atendiendo a que se trata de situaciones en las cuales el demandado comete una conducta que es especialmente reprochable, o una, como dice ahí, un comportamiento impropio, que particularmente impropio, doloso, podríamos decir, intencional, excluyendo en ese sentido hipótesis de mera negligencia. O meramente culpable. Es decir, aquí hay situaciones en las que el demandado actúa de manera calculada. Algunos hablan también de una conducta calculada, en el sentido, por ejemplo, de la compañía Ford, ¿cierto? La compañía Ford esto lo pensó, lo calculó y determinó que efectivamente les convenía más no parar la producción de los automóviles. Entonces, ahí hay una conducta claramente de cálculo, ¿cierto? Intencionada. No hay negligencia, mucho más que eso. Uno podría decir, en términos civil continental, doloso, aunque el dolo tiene esa definición de intención de causar daño. No necesariamente estamos hablando acá de que, por ejemplo, la Ford quería causarle daño a la víctima. Eso es evidente que ellos no querían eso, pero sí hay una conducta que es calculada o intencionada, ¿ya? En ese sentido, podemos hablar de dolo, pero un concepto de dolo más amplio del estándar. También podemos discutir sobre eso después. Pero hay otra corriente que es de carácter disuasivo, ¿ya? Y en ese sentido, no necesariamente es contradictorio con el fundamento retributivo, y acá, en ese ámbito, uno puede recordar, ¿no es cierto?, las discusiones que se dan a propósito de la pena en el ámbito del derecho penal. Pasa un poco lo mismo. Uno pareciera no tener que necesariamente decantarse por alguno de los fundamentos de la pena, ya sea retributivo o ya sea más bien disuasivo. Pareciera ser que ambos fines o ambos fundamentos se orientan
en la misma dirección, actualmente pareciera dominar en la literatura o habría mayor énfasis en el fundamento retributivo más que en el disuasivo, ¿ya? Eso se puede encontrar en alguna literatura más reciente, pero no está del todo zanjado. El efecto disuasivo tiene que ver con evitar, mirando hacia el futuro, digamos, evitar que la conducta se repita, se vuelva a repetir. En el fondo, evitar que el demandado actúe de la misma manera que actuó antes en el pasado. Y acá también uno puede pensar en el caso del Ford Pinto, ¿no? Pensando, mire, usted, Ford, por favor, no vuelva a hacer esto. Usted no puede hacer esto. Entonces, usted la próxima vez que se enfrente a una situación como esta, en la cual hay una amenaza a la seguridad de los consumidores, usted tiene que tomar una decisión basada en la seguridad y, por lo tanto, en ese sentido tiene que proteger y tiene que sacar un automóvil que sea seguro. Entonces, aquí queremos disuadir, queremos evitar que eso vuelva a ocurrir en el futuro. A veces va a ser relevante, otras veces no. Después les voy a indicar en qué situaciones hay una tensión respecto a estos dos fundamentos. En el caso de Ford Pinto, por ambos casos, ¿no es cierto?, me parece a mí que está justificado el mecanismo, tanto, como les digo, para reprocharle la conducta a la empresa como para disuadir, ¿cierto? En ambos casos, pareciera ser necesario o justificarse la intervención. Por intervención me refiero a agregar una indemnización que vaya más allá del daño efectivamente causado. Pareciera ser que los 2,5 millones, eso también es interesante, los 2,5 millones de indemnización compensatoria, en este caso, no constituyen una suficiente retribución respecto a la conducta realizada por el demandado, ni tampoco pareciera ser suficientemente disuasivo. Creo que el caso queda mejor explicado bajo una lógica disuasiva, pero desde el punto de vista retributivo creo que también se puede analizar, así mismo como otros casos también de daños punitivos. Solamente un ejemplo. Como primera cuestión general, ¿no es cierto?, hay que decir que hay una contraposición entre las dos tradiciones del derecho civil continental y el common law. No sé cómo será en cada uno de sus países, pero esto tiene menores y mayores matices, dependiendo también el tipo de autores que uno lea, ¿no es cierto? Pero en los sistemas de tradición continental parece haber un cierto rechazo hacia este tipo de daños o indemnizaciones, considerando que se trata de una categoría foránea, que no es adecuado trasplantar una categoría jurídica, una institución, un concepto jurídico que proviene del derecho anglosajón, y se argumenta sobre la base del principio de reparación integral del daño, atendiendo a que el fin de la responsabilidad civil es reparar el daño y no castigar al demandado, lo cual es, de algún modo, creo, una visión bastante básica, por decirlo así, o inicial, porque obviamente que no es cierto que la responsabilidad civil no se preocupe de sancionar conducta, sino no tendría mucho sentido nuestras prácticas de, por ejemplo, responsabilidad por culpa. Se sanciona a aquellos personas que causan daño en la medida, por regla general, la medida en que haya negligencia. Y precisamente el juicio de negligencia es revisar, detenerse a ver si es que la conducta del demandado infringió o no deberes de cuidado. Eso, si no es sancionar, ¿qué es lo que es? En definitiva, se toma en cuenta igualmente la conducta del demandado. No es solo reparar el daño, no es solo la reparación, la compensación de la víctima, sino que también tiene que ver con lo que pasa del otro lado, ¿no es cierto? La estructura relacional de demandado y demandante.
no es solo la víctima. Entonces, bueno, el análisis hay que profundizarlo un poquito más que simplemente decir que el derecho civil o la responsabilidad civil no sanciona, no tiene fines retributivos que son ajenos a los fines de la responsabilidad civil. La situación, por otro lado, en el common law es también bien interesante, puesto que el lugar típico donde más se desarrolla esto es en el derecho norteamericano, y es en el lugar, digamos, donde mayor discusión se ha originado. En otros sistemas de derecho anglosajón o de common law, no es tan común los daños punitivos. ¿Ya? No son tan comunes, sobre todo en Inglaterra, que voy a detener un poco en eso también. Tiene diversos matices, pero los daños punitivos propiamente, denominados daños ejemplares o exemplary damages, son muy excepcionales, muy, muy, muy excepcionales, casi no existen. ¿Ya? Se conceden en muy, muy pocas situaciones. Tiene unos requisitos de procedencia muy específicos que lo hacen muy difícil. Por otro lado, uno puede constatar que hay ciertos sistemas jurídicos en los cuales se ha ido introduciendo, de derecho civil continental, donde se ha ido introduciendo. El caso notorio en derecho italiano, sé que hay algunos italianos aquí, lo pueden corroborar, pero efectivamente la Corte Suprema hace un par de años reconoció el valor de una sentencia, si no entendí bien, una sentencia, si lo entendí bien, digamos, una sentencia extranjera, le dio validez a la sentencia extranjera que decretaba indemnización de daños punitivos, por lo tanto lo reconoció como un mecanismo que era consistente con el derecho civil italiano, por lo tanto ahí se ha también desarrollado, o se está desarrollando esto, en términos de incorporarlo. Y también algunas situaciones que les voy a mencionar más adelante, también en Argentina, en la ley del consumo, igual que en Chile, también la ley del consumo, y también una sentencia de la Corte Suprema en México, que también lo acoge. Entonces son indicios, ¿no es cierto? No dentro de los códigos, si mal lo entiendo, había en el código, en el proyecto de Código Civil argentino, había un artículo que buscaba consagrar esto, finalmente no fue aprobado. Entonces hay una reticencia a acogerlo abiertamente, pero va apareciendo de a poco, ¿ya? Va apareciendo de a poco y en hipótesis especiales. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Acá ya lo he mencionado en términos de los fundamentos. La prevención o disuasión. Acá vemos el gran fundamento de la disuasión, o en términos de sancionar conductas que son reprochables, tanto, ¿no es cierto?, considerando la reprochabilidad, y en ese sentido excluyendo hipótesis de negligencia, como les dije antes. Aquí hay que tener en cuenta también que el objetivo no es compensar al demandante o la víctima, porque estas son indemnizaciones adicionales. Como vimos en el caso de Ford Pinto, se decreta una indemnización compensatoria y se le agrega a eso una indemnización adicional. Eso como en términos de requisitos de procedencia, ¿cierto? Lo que más genera dudas en la indemnización punitiva es respecto a su evaluación, que ahí claramente hay que distinguir los dos planos. Una cosa son los requisitos de procedencia y otra cosa son los criterios para la evaluación. Se trata de un mecanismo que es determinado judicialmente. Y eso yo les comentaba la semana pasada, que lo distingue claramente de las cláusulas penales, en los que las propias partes, ¿no es cierto?, evalúan y establecen una pena como consecuencia del incumplimiento. Acá la pena va determinada por el juez, y es el juez el que establece en ese sentido la indemnización vinculada al ilícito. Quizás por ahí creo yo que va la desconfianza cultural que tenemos hacia los jueces en los países de tradición civil continental, con los cuales
Tal vez somos más conservadores en este respecto, no así con las cláusulas penales. El principal criterio que se ha establecido en la jurisprudencia norteamericana, que es como les digo donde más se ha desarrollado esto, es el de la proporción, ¿ya? O ratio. Que exista una conexión entre la indemnización punitiva y el daño, que era previsible que ocurriera como resultado de la conducta del demandado, así como los daños efectivamente causados. Acá empieza con algunos problemas, porque efectivamente la Corte Suprema lo que ha hecho, y lo vamos a revisar, les voy a mostrar el caso donde eso se estableció con claridad, era para poner freno o algún límite a las indemnizaciones muy elevadas que se estaban decretando en Estados Unidos de indemnizaciones punitivas. Esto también tiene algunos matices, porque uno puede decir que en realidad este reclamo de las indemnizaciones elevadas en realidad se debe más que nada a reclamos de los demandados o de las empresas que han hecho campaña en contra de las indemnizaciones punitivas. En realidad, si uno saca una estadística, son muy pocos los casos en los que se decretan daños punitivos, y son casos que tienen estas características, ¿ya? Que no se dan todos los días. Entonces, son casos especiales, son casos excepcionales, y por lo tanto, bueno, se ha capturado la atención quizás más allá de lo que debiera. Eso es un punto. Incluso a veces en los diarios, ¿no es cierto? Salen estos casos de repente que generan mucha polémica. Pero acá el problema que yo veo es que se establece una conexión con los daños efectivamente causados. Entonces, por ejemplo, en el caso del Ford Pinto, ¿no es cierto? Lo que determinó el jurado de 125 millones de dólares en indemnización punitiva, claramente está en desproporción y por eso efectivamente fue reducido en esos términos. Por eso es la razón por la cual principalmente se redujo. Es decir, se establece que tiene que haber una proporción entre los daños efectivamente causados o lo que era previsible que iba a causar el ilícito en daños, es que efectivamente el daño no se alcanza a materializar. Y en ese sentido, se establece, ¿no es cierto?, que tiene que existir una cierta proporción. ¿Cuál es el problema? El problema es que, desde el punto de vista de los fundamentos de la indemnización punitiva, esto puede ser problemático. Porque puede ser que ya no cumpla, si es que son 3,5 millones, probablemente no va a alcanzar ninguno de los dos objetivos. No va a alcanzar a ser suficientemente reprochable para Ford. Para mí 3,5 millones es impagable, pero para la Ford 3,5 millones es nada. Entonces sigue siendo un monto que no reprocha suficientemente la conducta, ni tampoco lo disuade, que quizás más importante todavía. Es decir, si en definitiva va a ser un total de, el costo va a ser 6 millones, tal vez tampoco a Ford le valga la pena detener la producción de los automóviles. Y por lo tanto, no estamos entregando suficientes incentivos desde un punto de vista. El fundamento disuasivo tiene una muy buena lógica desde el punto de vista económico, de otorgar desincentivos. Y en ese, si uno lo ve desde esa lógica, si uno establece ese criterio, bueno, genera problemas, porque sigue siendo conveniente, o puede seguir siendo conveniente para la compañía, igualmente cometer la conducta ilícita y simplemente pagar los daños efectivamente causados más la indemnización. También se mencionan otros criterios como el grado de reprochabilidad, la duración de la conducta, el conocimiento que tenía el demandado de la ilicitud de la conducta, intentos por encubrir, y existencia y frecuencia de conductas similares anteriores. Todos estos son criterios que claramente van del lado de la reprochabilidad, ¿cierto? En términos del fundamento retributivo, de que estamos en presencia de una pena y por lo tanto se atiende a la conducta del demandado. Acá lo que les comentaba, el hecho que la conducta haya sido beneficiosa, nuevamente el tema del cálculo, de pensar en obtener beneficio, eso también es relevante. Interesante también que se menciona la situación económica del demandado, y acá de nuevo volvemos a los fundamentos de retributivo. Si queremos, ¿no es cierto?, sancionar a Ford, tiene que ser una buena suma, ¿no es cierto?,
que le duela, en ese sentido, que le cueste. Si es que soy yo el demandado, sería una cifra mucho menor, considerando mi situación económica, por lo tanto, tiene que ser sensible a eso, es razonable que así lo sea. Del mismo punto de vista de la disuasión, también es relevante. Va a ser mayor o en menor o mayor medida, ¿no es cierto?, disuasivo, en tanto se tome en cuenta la situación económica, ¿ya? Los costos de litigación, en caso que esto, por ejemplo, vaya, afecte a... Esto tiene que ver mucho con el derecho del consumidor, por ejemplo, bien interesante, donde, por ejemplo, en Chile y Argentina se ha ido cogiendo. Claro, cuando se afecta a un número considerable de consumidores, puede ser muy relevante que un solo consumidor ejerza la acción, porque justamente llevar a litigio esto tiene muchos costos. Entonces, puede justificarse en esos términos, bien interesante, el ejercicio de, o la existencia de daños punitivos, considerando que a muchos otros consumidores no van a poder acceder debido a los costos, abogados, notificaciones, ¿no es cierto?, todo lo que involucra un juicio. Entonces, basta con que uno demande y de algún modo se está recogiendo esa demanda, aunque el ideal sería que todos demandaran, por supuesto, idealmente mediante acciones, por ejemplo, procedimientos de acción colectiva, pero no siempre es posible, como les digo. Entonces también se toman en cuenta en ese sentido los costos. Interesante también el hecho de que se considere la existencia de sanciones penales para el demandado, pero esto es para mitigar el monto a indemnizar. Esto tiene que ver un poco con la idea de no sancionar excesivamente al demandado, puesto que la pena civil, en este caso la indemnización, está cumpliendo una función sustitutiva o de reemplazo de lo que podría constituir una sanción para el demandado. Si el demandado está siendo sancionado penalmente, al mismo tiempo que los juicios civiles, hay menos razones para sancionar con una pena al demandado, ¿ya? Y en ese sentido, si es que está, por ejemplo, siendo enjuiciado y va a cumplir penas de cárcel el demandado, bueno, parece ser como excesivo condenarlo, por supuesto, a indemnizar los daños, pero además condenarlo a una pena civil. Entonces, interesante también ver desde ese punto de vista, nuevamente analizándolo desde los dos puntos, desde los dos fundamentos. La disuasión, porque la pena, digamos, impuesta de cárcel o coercitiva, puede ser también disuasiva y también es retributivamente justificada, ¿ya? Dependiendo el fundamento que entendamos para las acciones penales. Y también la existencia de otras acciones en contra del demandado por la misma conducta, muy en relación con lo que les dije antes respecto a los costos de litigación. Si hay 100 juicios en contra del demandado, están todos los consumidores demandando, bueno, pareciera ser que si logra pagar, si logra indemnizar a todos, se hace menos necesario desde un punto de vista disuasivo o tal vez retributivo. Pero esto obviamente depende del tipo de caso y depende del grado de reprochabilidad o el tipo de conducta, ¿ya? Son criterios bastante abiertos en ese sentido. Pero si ustedes se fijan, los dos fundamentos van jugando, van incidiendo en considerar los factores. El caso emblemático de Estados Unidos respecto del criterio, sobre todo la proporcionalidad, es B&B versus Gore del año 96 de la Corte Suprema. Bueno, es un caso bien, que encuentro bien interesante. Es este señor Gore que compra un B&B, que es ese B&B que está ahí, y lo compra nuevo por 40 mil dólares en una compañía en Alabama, pero él se da cuenta que el auto había sido repintado y que el trabajo de repintura había sido defectuoso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la DNB tenía una política respecto a la información que le otorgaba al consumidor respecto a los trabajos de repintura antes de la venta, y establecían un criterio que era que si el costo de reparación era menor a 3% del total del valor del vehículo, entonces BMW no informaría
al vendedor, en este caso el distribuidor, ¿ya? Eso se refiere con el vendedor. El distribuidor, que es el que efectivamente le vendió el automóvil al señor Gore, y obviamente el comprador. Y en este caso, entonces, no se informó debido a que el trabajo de repintura había sido inferior al 3% del valor de los 40.000 dólares. Se fijan que, en el fondo, era un trabajo que era de poca monta. Bueno, y esa política estaba basada en leyes vigentes en otros estados, pero estaba incumpliendo lo que ocurría en Alabama, en el cual, ¿no es cierto?, constituía fraude, no comunicar esta información al consumidor. Entonces, bueno, ahí está dicho, claro, cuánto fue el costo, fue de $600, entonces no reveló la información al consumidor. Entonces el señor Gore demanda, y acá el jurado determina que tiene que pagar $4.000 por daños compensatorios y $4 millones por indemnización punitiva. Y la Corte Suprema de Alabama lo rebaja a $2 millones, que todavía sigue siendo una suma considerable, teniendo en cuenta que estamos hablando de una reparación de pintura que costó $600, y que en definitiva los montos compensatorios eran de $4.000. Entonces uno acá empieza a simpatizar menos, por eso es interesante el caso, porque uno no simpatiza tanto como en el caso de Ford Pinto, ¿cierto? De todos modos, parece ser que acá lo relevante desde el punto de vista de los dos fundamentos, ¿no es cierto? La reprochabilidad, BMW acá actúa en contra de la política de Alabama, del estado de Alabama, es decir, del estado donde se realiza la venta, y en ese sentido hay bastante reprochabilidad de la conducta, y por otro lado hay un fundamento también disuasivo, en el sentido de incentivar a que la empresa no lo siga haciendo, porque esto es posible que si le hace pagar los $4.000, la empresa siga igual, y siga cometiendo esto, y si reclama a alguien, bueno, se litiga. Entonces la idea no, es que no se siga litigando. Entonces, acá se discutió, ¿no es cierto?, y se estableció que efectivamente la conducta del demandado no tenía tanta reprochabilidad, considerando el fundamento de la reprochabilidad, no tanto el fundamento disuasivo, como les comenté al comienzo, parece ser más popular actualmente el fundamento de la reprochabilidad. Es bien interesante que la Corte en realidad toma más bien el punto de vista de la reprochabilidad y no de la disuasión, que hay buena razón en este caso, creo yo, de un punto de vista disuasivo. Pero lo que más genera problema es el tema de la proporción. Entonces establece allí que los $2 millones era 500 veces superior al daño efectivamente causado al demandante. Entonces, es bien divertido eso porque aquí dice que en estos casos cuando la proporción supera, cuando es mayor de 10 a 1, en este caso es 500 a 1, la indemnización punitiva levanta una ceja de sospecha, así como que miran con cara de sospecha, levantan los ojos y dicen, aquí es sospechoso y hay que intervenir. Entonces se asienta un poco este criterio de que la Corte Suprema no va a aceptar una desproporción, cuando hay una desproporción entre la indemnización del daño efectivamente causado y la indemnización del daño punitivo. Por eso también el caso Ford Pinto sí pasaría este test, 2,5 versus 3,5 está conforme a ese criterio. Admite un grado en que puede operar la indemnización punitiva, sobre todo cuando los daños efectivamente causados son relevantes. El problema es cuando son bajos, como ocurre en este caso, $4.000. No es muy alto para un litigio de complejidad. Entonces, en el fondo, el jurado o el tribunal no va a poder decretar más allá de $40.000. Entonces, en ese sentido, es problemático porque $40.000 para la BMW comprenderán que es bastante poco. Entonces, no parece cumplir ni los criterios de reprochabilidad ni los criterios de la disuasión. Bueno, eso es en términos como en general. Ahora vamos a ver los argumentos. Básicamente hay
un argumento general que tiene que ver con los fines o las funciones. Esto lo mencioné al comienzo ya. En términos de que, claro, el fundamento clásico, el principio de la reparación integral del daño, que el objetivo de la responsabilidad extracontractual solo se reduce a compensar los daños a las víctimas. Y por otra parte, hay muchos autores de la tradición de la justicia correctiva que se oponen a esta indemnización. Bueno, en particular, muy conocido Weinreich, que piensa que esto es algo completamente ajeno a las prácticas de responsabilidad extracontractual. No queda claro si él sostiene que la indemnización punitiva es quizá algo en plano que pertenece al derecho penal, tal vez. Él dice que desde el punto de vista del derecho privado no se justifica, dejando abierto, creo yo, la posibilidad que uno pueda, por ejemplo, presentar una justificación diciendo que no es derecho privado propiamente, pero que podría justificarse en torno a otras consideraciones. Y allí, creo yo, se centra el problema en determinar qué es derecho privado y qué no es derecho privado, una cuestión que, creo yo, cierra un poco el debate. Lo mismo que ocurre en el caso de la justicia distributiva, cuando Weinreich dice los estatutos de responsabilidad que se justifican por justicia distributiva no son derecho privado. Bueno, puede que no sean derecho privado, pero igual se justifican, ¿o no? No sabemos, no queda claro en su texto, creo yo. Y el que desarrolla esto con amplitud en un artículo del Oxford Journal of Legal Studies es Anthony Lieber, que es un discípulo de Weinreich, un weinrichiano, por así decir, continuador del trabajo de Weinreich. Y él dice, es muy enérgico en sostener su rechazo a la indemnización punitiva, porque dice que bajo criterios de justicia correctiva, mal podría quedar la víctima en una mejor situación de la que se encontraba antes de que se cometiera el ilícito civil. Supuestamente la víctima debiese quedar, después de que se comete el ilícito, en la misma posición que se hubiese encontrado de no haber ocurrido el ilícito. Es el principio de reparación integral, en definitiva, o restitutio ad integrum, que supuestamente hace desaparecer, como dice Ripstein, también, como si nunca hubiese ocurrido el ilícito, hace desaparecer el ilícito. Eso es lo que busca, metafóricamente o tal vez monetariamente, pero lo que intenta es hacer desaparecer los efectos, las consecuencias que tiene el ilícito sobre la víctima. Bieber dice, con el daño punitivo, la víctima queda mejor, porque recibe la indemnización compensatoria, que supuestamente la deja igual, y además recibe esto que es adicional a los daños efectivamente causados. Entonces, queda mejor. Y en ese sentido, dice, es un dinero caído del cielo. Dice, en el fondo, recibe la indemnización compensatoria, que la deja igual, y además recibe este regalo fortuito, ¿no es cierto?, que consiste en la pena civil, y entonces queda mejor, queda en una situación mejor, y por lo tanto es incompatible con la justicia correctiva. Acá lo contrapongo eso con un argumento de James Edelman, que es un autor que ha trabajado muchos temas relativos a las indemnizaciones restitutorias, pero también tiene un artículo sobre las indemnizaciones punitivas. James Edelman es un profesor en Australia que actualmente es miembro de la Corte Suprema, juez de la Corte Suprema de Australia, y entonces ya no está tan dedicado a la academia, pero él tiene un argumento bien, un artículo bien interesante sobre esto, y hace una construcción que a mí me parece muy, muy provocadora y además interesante. Porque él sostiene, bueno, más allá de esta idea de decir, en definitiva, porque Bieber dice, la víctima no tiene derecho a esto. Y fíjense que hay varias asunciones ahí, detrás de esa idea, y también de la idea de decir que la víctima queda mejor de lo que estaba antes. Edelman dice, bueno,
Pero veamos bien en qué consisten las ganancias y las pérdidas, porque efectivamente la escuela de Weinrich nos dice que en la justicia correctiva debe existir correlatividad entre las ganancias y las pérdidas, las ganancias que obtiene el demandado y las pérdidas sufridas por el demandante, por la víctima. Y en ese sentido, Weinrich nos dice que esto debe entenderse en un sentido normativo. No podemos entender ganancia y pérdida en sentido material. Porque ahí, si lo entendemos materialmente, tenemos problemas, sobre todo para hacer coincidir las ganancias obtenidas por el demandado. Usualmente, en los casos de responsabilidad extracontractual, el 99% de los casos, no tanto, quizás 95% de los casos, sobre todo en negligencia, no hay ganancias para el demandado. Entonces Weinrich dice, no, pero es que usted tiene que entenderlo en sentido normativo. Entonces, si tenemos que entenderlo en sentido normativo, bueno, ¿cómo lo tenemos que entender? Y entonces debemos decir, y lo que dice Weinrich, basado en su construcción a partir de la justicia correctiva aristotélica, complementada con una noción kantiana de los derechos y deberes, es entender esto en un sentido de que simplemente lo que debe entenderse por pérdida consiste en la infracción del derecho de la víctima. Y por lo tanto, es bien interesante, porque lo que tenemos que hacer es valorizar la infracción al derecho. Entonces, de algún modo, esto no lo dice Weinrich, pero del modo como yo lo entiendo, es que, en definitiva, el demandado es obligado a indemnizar los daños efectivamente causados como una especie de acercamiento o de equivalente, de proxy, a lo que equivale a la infracción al derecho. Es decir, la indemnización de los daños efectivamente causados es la forma que tenemos de aproximarnos a una valorización de lo que, en lo que consiste la infracción del derecho. En ese sentido, entonces, el demandado tiene que pagar los daños efectivamente causados para acercarnos lo mejor posible a lo que podría indicarnos en cuánto vale, cuánto es el valor de esa infracción al derecho. Entonces Edelman introduce en esa pregunta, en ese juicio, una consideración respecto de efectivamente cuáles son las consideraciones que debiesen tomarse en cuenta para valorizar la infracción al derecho. Por supuesto, los daños efectivamente causados pueden ser una forma de determinar en qué consiste la infracción al derecho. Pero ¿por qué no podemos también introducir otro tipo de consideraciones como la reprochabilidad, por ejemplo, la gravedad con la cual se cometió el ilícito dentro de esa consideración? Asimismo, podemos mencionar la disuasión como un criterio que permite valorizar qué es lo que se le hizo a la víctima. Pienso que en ese sentido el fundamento retributivo tiene mejor rendimiento que el disuasivo. Edelman lo plantea también, en términos a ampliarlo hacia la disuasión, como una consideración válida. ¿Ya? Ahí podemos discutir si el ejercicio está bien hecho. ¿Ya? Obviamente Weinrich se escandalizaría con esto. Pero por lo menos la reprochabilidad, el fundamento retributivo, pienso que tiene muchas posibilidades de compatibilizarlo con este esquema, entendiendo la infracción al derecho en términos tales de determinar qué es lo que se le ha hecho a la víctima. Es decir, qué es lo que el demandado le ha hecho a la víctima. Eso es muy importante, porque, como sabemos, no es lo mismo hacer algo intencional que de manera negligente. Lo dice el juez Holmes en su momento. Hasta un perro se da cuenta cuando lo patean de manera negligente o no a propósito, que intencionalmente. Y si yo agarro el perro y lo pateo, el perro se da cuenta realmente. Los seres humanos también. Y por lo tanto, para una víctima, no es lo mismo en ese sentido respecto de su derecho, no es lo mismo que lo hagan de manera intencionada, calculada, dolosa, pónganle el apellido que quieran, a que lo haga de manera simplemente negligente. Entonces ahí, eso creo yo que es un fundamento muy, muy potente para efectos de justificarlo y hacerlo más compatible con el esquema de la justicia correctiva.
Hay también una, bueno, hay distintos, digamos, otros argumentos que van en contra de este tipo de indemnización. Algunos dicen que, en definitiva, estas penas no reivindican derechos, sino que simplemente lo que persiguen es sancionar al demandado. Nuevamente, bajo la lectura que yo les comenté, en términos de tomar en cuenta de lo que se le ha hecho a la víctima, pienso que esa lectura no es la más correcta, en términos de que hay que revisar, esto también lo ha desarrollado mucho la profesora María Guadalupe Martínez, el aspecto relacional, ¿cierto? De considerar qué es lo que se le ha hecho a la víctima. Y en ese sentido, pienso yo que la indemnización punitiva está mirando no solo a lo que hizo el demandado, sino lo que le hizo a la víctima el demandado y la forma en que lo hizo. Y eso es lo que en definitiva debe tomarse en cuenta. En Estados Unidos, y esto es como la forma en que han llegado a la Corte Suprema estos casos, se ha atacado por la vía de la decimocuarta enmienda, entendiendo que no se han protegido o se ha condenado apenas a los demandados sin un debido proceso, sin adecuar las garantías procesales. Por esa vía se ha criticado en términos de que aquí se estarían imponiendo penas civiles sin estar sujeto a un procedimiento con todas las garantías desde un punto de vista del derecho penal. Y ahí, bueno, hay varios aspectos que podemos conversar sobre eso, sobre todo en términos de la distribución del trabajo, si esto es derecho privado o es derecho penal, una cuestión bien, bien interesante, pero no voy a ahondar en eso para que lo dejemos para la discusión. Sí, quiero mencionarle, ya brevemente, porque la idea era no extenderse más de una hora, la situación en Inglaterra, que es bien interesante. En la cual se distingue entre dos tipos de indemnizaciones, la figura de las indemnizaciones agravadas y las indemnizaciones ejemplares. Y como les comenté al comienzo, en Inglaterra la indemnización punitiva es propiamente el equivalente funcional, propiamente es la indemnización ejemplar, exemplary damages, que tiene esta causal de procedencia, que proviene de un caso de los años 60, de la House of Lords, Brooks versus Barnard, que básicamente somete a tres situaciones muy específicas de procedencia la indemnización ejemplar. Y no ha salido de ahí, no ha salido de ahí, y por lo tanto es una situación muy, muy excepcional. Pero lo que más interesante, creo yo, son las indemnizaciones, la figura de las indemnizaciones agravadas. Y acá la causal de procedencia es que el demandado se haya comportado de manera prepotente y arrogante al cometer el ilícito, y no solo al cometer el ilícito, sino también la forma en que se ha comportado el demandado después de cometer el ilícito. Por ejemplo, negándose a pedir disculpas. Están trabajando ese tema también con, y me comentaba Diego recién, que están trabajando ese tema de las disculpas. Bueno, un demandado que, por ejemplo, opone defensas en el juicio, se niega a conciliar, se niega a reconocer los hechos, opone en nuestro sistema, ¿no es cierto?, excepciones dilatorias. Se dedica a litigar, a negar todos los hechos y facilitar el proceso. Bueno, eso puede conducir en Inglaterra a una indemnización agravada, considerando que el demandado no solo la forma que comete el ilícito, sino también la forma en que se comporta después, pero también, digamos, la forma en que se comete el ilícito. Y acá, el mismo Bieber, en ese artículo que les comentaba, Anthony Bieber, dice, no, las indemnizaciones agravadas sí que sí se justifican por justicia correctiva. Las indemnizaciones ejemplares no, y ahí da todos los argumentos que les comenté, pero dice, la indemnización agravada sí. ¿Y por qué? Porque acá, en la indemnización agravada, se está indemnizando los sentimientos de la víctima. Habla de los sentimientos de dignidad, bien interesante ese tema, también lo he estado trabajando ahora, la idea de los sentimientos de dignidad que se ven afectados en el caso que, sobre todo, por ejemplo, un demandado actúa de manera arrogante o prepotente. Entonces, allí la indemnización es compensatoria, dice Bieber, y por lo tanto se justifica.
Acá, bueno, podemos ponerle, y siempre existe esta discusión sobre la naturaleza jurídica. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la indemnización agravada? ¿Es punitiva o es compensatoria? Podemos ver que es bastante relevante para algunos autores. Para mí en particular no es tan relevante la parcela en la cual lo hagamos meramente clasificatorio, pero me parece a mí que cumple el mismo objetivo que en el caso de la indemnización punitiva. Por ejemplo, Peter Kane dice por ahí en el Anatomy of Tort Law que en realidad no hay ninguna diferencia entre estos tipos de indemnizaciones que son lo mismo. Yo creo que no es correcto eso porque son distintos, ¿no? Tienen requisitos de procedencia distintos. Bueno, ahí les dejé una cita donde habla de esto de la dignidad. Anthony Bieber. También hay varios autores que han desarrollado esto, por ejemplo, Murphy también lo ha trabajado, la idea de que hay una infracción a la dignidad y que en ese sentido son compensatorios. Interesante lo que dice Bieber también, cuando sostiene que en realidad el objetivo acá no es sancionar, sino que es la única forma que tenemos para acceder de manera epistemológica a la vulneración de la dignidad de la víctima. Y acá se abre un poco a la idea que yo les decía en términos de tratar de valorizar en qué consiste la infracción al derecho, ¿cierto? Él está dispuesto a sostenerlo acá a partir de la indemnización agravada, no así en el caso de la indemnización punitiva, pero yo creo que se abre tanto a la indemnización agravada como a la indemnización punitiva. Creo que el argumento se le abre un poco al reconocer esta categoría. Bueno, por último, ya para ir terminando, les tenía aquí enunciado, les puedo mandar estos se los puedo mandar, no hay ningún problema. Distintos, ya lo adelanté, pero hay ciertos pequeños guiños dentro de los sistemas de civil law que se han ido introduciendo. Desde siempre ha existido, por lo menos en Chile, la noción de penas privadas. Esto es bien interesante. No es lo mismo que indemnización punitiva. Porque en ese sentido, lo que hace acá la ley es establecer una hipótesis en que se sanciona una determinada conducta, normalmente a el doble del daño efectivamente causado, pero de todas maneras vemos que hay una expresión de esta función sancionatoria, si ustedes quieren, o disuasiva, los dos fundamentos, igual que en el caso del daño punitivo. El 667 del Código Chileno, 1231. En caso del heredero, siempre a sabiendas o con dolo, a sabiendas, o siempre con una cierta intención. También el 1768, en el caso de la sociedad conyugal, nuevamente restituir doblado, se fijan, es siempre el duplo, el doble. Y en ese sentido, ya la ley establece una valorización. No es lo mismo que la indemnización punitiva, porque la indemnización punitiva lo característico es que es el juez el que establece el monto de la indemnización. Pero sí ya existe en nuestro sistema este tipo de figuras. Figura más novedosa, el artículo 52 bis de la ley 24.240 del consumo en Argentina. También es una norma muy, muy criticada por la doctrina. Y hay varios elementos que podríamos conversar. Por ejemplo, el hecho de que no establece como requisito de procedencia un cierto grado de reprochabilidad de la conducta del proveedor, cuestión que sí debería estar, simplemente dice que el proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. ¿Se fijan? O sea, hay un problema. Que es cierto que dice que se graduará en función de la gravedad, pero eso tiene que ver con la evaluación, no con el requisito de procedencia. Por lo tanto, es en ese sentido problemático. También es raro esto de la solidaridad. Que sean solidariamente responsables es muy extraño de un daño punitivo. También es muy, muy raro. Otro candidato es en la ley chilena de consumo, este artículo C, letra C, que establece una posibilidad para el juez de declarar la procedencia de indemnizaciones de las indemnizaciones y agrega que además en aquellos casos que concurran circunstancias que son
¿A qué se refiere el inciso quinto del artículo 24? Que son circunstancias agravantes. Entonces ahí sí hay reprochabilidad, efectivamente. El tribunal puede aumentar en 25% el monto de la indemnización correspondiente. Acá no está señalado como daño punitivo, pero se acerca, creo yo, bastante a una figura de indemnización agravada, ¿ya? Porque toma en cuenta las circunstancias, digamos, la forma en la cual se comete el ilícito, y por otro lado establece un porcentaje de la posibilidad de aumentar la indemnización, cuestión que es bastante coincidente con una figura de indemnización agravada, y creo entonces que en ese sentido uno puede hacer un ejercicio de buscar un equivalente funcional. Creo que es más idóneo la indemnización agravada que el daño punitivo propiamente. También lo podemos discutir si ustedes quieren, ¿ya? La profesora Aida Kestelmacher también propone algo interesante en un artículo por ahí del año 93, que dice, bueno, la restitución de ganancias ilícitas también puede servir como un reemplazo, un sustituto de la figura de los daños punitivos en los sistemas de tradición civil continental. Este tema también yo lo he ido trabajando este último tiempo, que pareciera tener mejor acogida en los sistemas de tradición continental la restitución de ganancias ilícitas. Cuestión que tiene varias similitudes con la indemnización punitiva, por ejemplo, el supuesto, el requisito de procedencia del dolo, la intencionalidad, con el objeto de obtener ganancias, entonces coincide en ese sentido con la indemnización punitiva. Tal vez, muchos de los objetivos que se quieren cumplir con la indemnización punitiva se pueden lograr con la restitución de ganancias ilícitas, que tiene la ventaja de establecer un criterio muy claro para determinar la evaluación. No hay que hacer una evaluación, sino que simplemente se determina sobre la base de las ganancias o los beneficios que obtuvo el demandado. Y en ese sentido, no lo deja a discreción del juez, que podría resultar problemático. Y por último, y acá ya simplemente lo voy a enunciar, el problema del daño moral. El problema del daño moral en los sistemas de tradición civil continental, siempre un dolor de cabeza. También Diego ha estado trabajando los temas sobre el daño moral, muy interesante. Por así decir, nosotros tenemos la expresión en Chile, no sé si la usan ustedes, de la bolsa de payaso. Uno puede meter cualquier cosa en esa bolsa. Entonces, claro, ha ocurrido muchas veces que dentro del daño moral se ha introducido la indemnización o el daño punitivo. Podemos discutir si es o no una estrategia adecuada o si debiéramos tener las categorías conceptualmente separadas. Lo cierto es que en la práctica de los jueces esto está asentado. Y quizá en ese sentido los jueces son menos conservadores que los autores, la mayoría de los autores de la dogmática, ¿no es cierto?, que son temerosos de acoger el daño punitivo. Los jueces no tienen ningún inconveniente en introducir consideraciones de carácter retributivo o punitivo en el ámbito del daño moral. Hay una sentencia en México que está ahí mencionada. Podemos disfrutar de este paisaje ahora en pandemia, ¿no es cierto?, que no podemos ir a ninguna parte, pero por lo menos podemos mirar al menos estas piscinas, ¿cierto?, de este resort en México, donde ocurre este accidente, de una persona que cae de un paseo en un kayak y muere electrocutada, obviamente que en una laguna artificial del hotel, por lo tanto hay responsabilidad del hotel en cuanto a que esa laguna no debiese estar electrificada, y la Corte Suprema explícitamente nos dice que se reconoce una función punitiva en la indemnización del daño moral. Acá les transcribí, digamos, la parte de la sentencia donde habla de esto, que es muy interesante. La pueden leer si quieren después, o buscar el caso, está disponible en internet. No es tan fácil de encontrar, pero si uno investiga un poco lo encuentra. O por lo menos yo, que no soy, no tengo experiencia buscando jurisprudencia en México, pero muy interesante. Pero nuevamente no queda muy claro cómo se introduce esto dentro del daño moral. O sea, es parte del daño moral, dice, la compensación tiene un efecto disuasivo
por lo que prevendrá conducta ilícita futura. Como que parece estar hablando en general de la responsabilidad civil, de la función de la indemnización, pero no se hace cargo del problema de que no existe la categoría de daño punitivo y de cómo la separamos propiamente del daño moral. Y en ese sentido, y acá podemos conversarlo en mayor detalle, sí conviene en los sistemas de tradición civil continental esta estrategia, es decir, introducirlo a propósito del daño moral, o convendría tal vez tenerlo como una categoría separada. Y vemos cómo en la indemnización del daño moral se va introduciendo esto en una serie de consideraciones. Solo una última cuestión. Por ejemplo, si vemos el análisis de la situación económica del demandado. Si ustedes le preguntan a cualquier juez, y que sea honesto, ¿no?, que así como con un test de mentira, ¿cierto?, si lo someten a un test de mentira, les va a confesar que siempre que decreta una indemnización de daño moral, toma en cuenta la situación económica del demandado. Si les dice que no, no es realmente poco creíble. Por lo menos la experiencia que uno puede ver en las bases de datos de jurisprudencia, por ejemplo, en Chile, hay una base de datos de todas las sentencias con resultado muerte, de los montos a indemnizar. Si ustedes ponen persona jurídica, el monto es muy superior al de persona natural. Eso ya refleja que hay una sensibilidad distinta tratándose de las personas jurídicas, que normalmente tienen un mayor patrimonio. ¿Por qué? Bueno, precisamente, creo yo, por estas consideraciones de carácter retributivo que se introducen en la indemnización del daño moral. Si el daño moral fuese solo compensar a la víctima, no sería admisible la consideración de la situación económica del demandado. Pero como se introducen estos elementos, creo yo que sí tiene lugar la situación económica. Y en ese sentido, bueno, vemos que se van introduciendo este tipo de consideraciones. Si es aconsejable o no, algo que, por supuesto, podemos discutir. Pero esa es la forma en que, sin texto, aparte de los que les mencioné, ¿no es cierto?, se han ido introduciendo en carácter general o en el derecho común de la responsabilidad civil este tipo de consideraciones. Pero bueno, ya he hablado mucho, podemos discutir, conversar sobre distintos de estos aspectos. Así que, nada, quedo atento y muchas gracias por la atención.